Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fever. Y continuamos con la gestión de nuestra Renfe virtual y vamos a continuar con las obras que dejamos en el capítulo anterior sin terminar. Y vamos a poner aquí las obras en Pamplona. Vamos a trasladar la estación de mercancías y la vamos a colocar en esta posición más o menos, y pondremos ya el enlace con la carretera y un depot para el transporte de mercancías, obviamente. Vamos a ver cómo está distribuida la ciudad de Pamplona. Bueno, no está mal, prácticamente todo el comercio está por la parte de arriba. Bueno, podríamos poner el depot principal quizás aquí. Vamos a ver cómo quedaría. A ver, vamos a colocarlo primeramente a SAO. Y no coge mucho. A ver, por aquí. Aquí incluso cogería algo de industria. Bueno, podríamos ponerlo aquí, aunque no cogemos todo. Lo que me gustaría, a ver, vamos a ver si podemos. Ay, uf, nos va a salir por un pico bastante simpático, T. Pero bueno, vamos a ver que pillemos lo máximo posible. Vamos a intentar pillar, como decimos, el máximo posible. Ahí. Ahí, perfecto. Pues ahí iba a quedar. Madre mía, lo que ha liado aquí el juego. Vaya atajo que le hemos pegado a la montaña. Pero bueno. Y nada, vamos a colocar aquí la estación ferroviaria. Pues nada, vamos a eliminar este cruce. Obviamente este semáforo también. Y la vía ferroviaria, vamos a ver, por ejemplo, vamos a borrar este tramo hasta la entrada del túnel y vamos a colocar nuestra estación, a ver, vamos a ver, estación ferroviaria, estación de carga. Quizás podríamos mantenerlo con curva, vamos a ver, ¿es esta posición? ¿Podría ser? Sí, vamos a ver. Si lo hacemos coincidir, no, habrá que quitarle un poquito. Vamos a ver. No, así tampoco. Uf, es que dos se va a pasar un poquito. Ya estamos con los petarditos. Vamos a ver si creamos una pequeña vía, chiquitita. A ver, que sea así. Y quizás así. Vale, perfecto. Vamos a probar a ver si ahora hacemos coincidir con el trazado. Vamos a ver. Al 1, ahí. Y uff, la nivelación aquí. Bueno, pues habrá que ponerlo así. A ver a qué velocidad sale nuestros trenes. Una velocidad bastante mala. Pues nada, habrá que tirar también el túnel y volver a convertirlo. Fuera, fuera. No sé si nos hemos cargado todo. No, nos falta aquí un cachito. De nada. Ya está, perfecto. Pues todo eliminado. Pues nada, ahora ya sacamos la vía directamente. 120, 117. Bueno, la entrada a la estación un poquitín más lento. Pero bueno, no hay mayor problema. Esto no me había fijado. Bueno, pues como no me había fijado, eso me pasa por no fijarme. Vamos a ver si ponemos quizás por aquí. Ahí, perfecto. Ahí, y volvemos a recolocar la estación ferroviaria. Ahora aquí quizás, sí, me valdría dos. Mira, ahora incluso valía la antigua ruta. Vaya, vaya, vaya. Pues nada, a volver a eliminar esto fuera. Hemos perdido unos cuantos arbolitos. Pero bueno, no hay mayor problema. Quizás esto también. Ahora más o menos casi hubiese valido la antigua ruta. Por canto un duro. Pero bueno, es lo que tiene. A ver, curva demasiado grande. No sé, si encima al final también vamos a tener aquí problemas. Vamos, esto a llenarlo primeramente. ¿Se ha quedado hasta pequeño? No me digas.
Pues nada, otra vez a borrar. Pues ala. Es curioso que no admita que no sean tan largas, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. A ver, aunque perdamos un poco de velocidad, yo creo que así. Bueno, pues a ver si así la curva deja de ser tan cortita. Vamos a ver, vamos a recolocar. Bueno, y ahora vamos a ver, antes de hacer la línea, a ver si esto podemos. Pues no, no podemos. Y si lo hacemos nosotros a manopla, mira, pues así a manopla, sí. El juego parece que no tiene. En fin, bueno, pues nada, vamos a eliminar otra vez el túnel, ¿eh? Y ya de paso nos cargamos unos cuantos arbolitos. Estoy por... voy a hacer una cosa, voy a quitar este túnel, porque si no luego los pasos de aguja, los cambios de aguja, pues van a ser un poco asado y dentro del túnel, y eso ya no me mola. Así que venga, lo vamos a poner aquí. Vaya destrozo que estamos haciendo. Esto va a ser más o menos así. Tampoco me voy a explayar mucho, ya que esto luego ya fuera de cámara lo dejaré bonito, o lo más bonito posible. Ahí está. Unimos 120, perfecto. Pues nada, ya tenemos esta vía unida. Ahí está, perfecto. Y vamos a hacer lo propio con esta vía. La vamos a unir aquí, por ejemplo. Esto no sé si permitirá. Sí, si permite, pues justo al final de vía. Y aquí nuestro maravilloso cambio de aguja en X, si nos deja el juego, esperemos que sí, que sea bondadoso con nosotros. Perfecto, ha sido bondadoso, pues hala. Y en este lado vamos a tener que hacer lo propio. Vamos a eliminar este cambio de agujas, este semáforo también, que ya no sirve para nada, para desviar el tráfico de mercancías por este andén. Vamos a... es un poquitín así, perfecto, yo creo que sí. Mierda, encima hay aquí una carretera. Curva demasiado grande. Vaya, 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 vaya. Bueno, pues vamos a eliminarla. ¿Y esta carretera qué hacemos con ella? ¿La sacamos de aquí? Uf, no, porque aquí se pierde mogollón de... Bueno, pues el cambio de aguja habrá que hacerlo aquí. Total, este tráfico es por donde va a venir, así que sin mayor problema. Primero vamos a colocar la vía a la que tiene que acceder. Aquí, perfecto. Y este espero que ya no dé problemas. No, perfecto. Y lo malo es aquí, que no nos va a caber el cambio de agujas. Es muy pequeño, no se puede construir. Pues nada, vamos a quitar esto de aquí. Este semáforito. Esto también. Y vamos a poner... A ver, pendiente demasiado grande. Hijo de puta. A ver, aquí ya no dice que hay pendiente. Vamos a ver si nos lo permite. Perfecto, nos lo permite. Vale, pues coloquemos aquí el semáforito. Y hacemos lo propio en este lado. A ver, tiene que estar mirando para la vía. Vamos a ver. No, para el otro lado. Mira, ahí. Y ahí. Perfecto. Pues ya tenemos esa parte hecha. Y vamos a poner aquí los semáforos de salida, que tienen que estar aquí, aquí, aquí y aquí. Perfecto. A ver qué nos dice. Vale. De momento nos ha enterado el cambio de vía. Vamos a ver que no tengamos ningún tren en la antigua ruta. Vamos a ver. No, no hay ningún tren que esté pasando por la vieja vía. Perfecto. Con lo cual ya la podemos eliminar. Así que vamos a ello directamente. Aquí tenemos el dipot, que lo moveremos a otro lado. Obviamente, esto fuera, esto fuera. Esto también tenemos que eliminarlo. Esto también se va a tomar por saco. Fuera, fuera. Vale, perfecto. De momento vamos a dejar esta vía por aquí. Vale, ahora nos dará problemas de Zaragoza a Bilbao y Zaragoza a Pamplona, obviamente. Y que hay un tren con problemas. No, no veo el icono de trenes por aquí, así que no, no hay mayor problema. Bueno, pues ya tenemos por aquí el tráfico para pasar hacia Bilbao. Y aquí vamos a colocar la nueva estación, con lo cual vamos a hacer una cosita. Primero, este tren dice que no tiene caminos. Le vamos a mandar pararse. Perfecto, vamos a hacer que pase este tren que está aquí.
y pausamos aquí el juego. Vamos a colocar aquí la estación ferroviaria. Sí. O quizás aquí, que tiene con, acceso a carretera más. Lo que pasa, aquí tenemos el desvío. No me mola. Por aquí viene la vía. Aquí vamos a tener un pequeño problemilla, ¿eh? Porque las vías están bastante cerca. A ver cómo podríamos pensarlo, cómo podríamos intentar hacerlo. Quizás poner aquí la estación antes de la estación de pasajeros y mandar todo esto a tomar por saco, incluido esto. Es una putada, porque Bilbao tampoco es que sea muy grande ahora mismo. Pero bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle que pase, se largue el tren francés, porque vamos a remodificar todo este trazado. Ahí está, ¡pam! Perfecto. Pues ahora, vámonos a poner manos a la obra. Pondremos la estación más o menos por aquí, ¿verdad? Para que coincida con esta unión. Pues ahora, venga, todo esto fuera, fuera, fuera. Esto también. ¡Pum! Han desaparecido como por arte de magia los últimos vagones del tren. Y nada, esto también lo vamos a eliminar. Esto se va fuera. Esto también, ahí está, perfecto. Pues nada, vamos a colocar la estación de mercancías. Que por cierto, oh, fallo, fallo, fallo mío. Hemos puesto una estación pequeñita, creo, de 140 metros, ¿verdad? Eso es, y 240, uff, no podríamos. Pues nada, habrá que modificar todo el trazado y borrar todo esto, obviamente. Y poner aquí la estación de 240 metros. Siempre se me olvida. No entiendo por qué no coge la última que se tiene puesto. Si en teoría yo tengo puesto que sea la última medida, 240 metros. No sé por qué no lo guarda. Pero bueno, cosas del juego. Vale, vamos a tener que tirar un poco más para atrás. Aquí para que salga. Intentemos que salga a 120. Aunque total da igual, es una estación. No va a entrar a esa velocidad ni de fly. Pero bueno. Y vamos a hacer lo propio. Esto por aquí. Vamos a hacer que se una. A ver si se quiere unir de alguna manera. Vale, esta es lo máximo de unión que permite el juego. Y esta por aquí. Perfecto. Pues venga, vamos a ver si nos deja nuestro cruce en X. Si no nos la lía ahora el juego. Vale, pues no nos la ha querido liar. De lo cual nos alegramos y mucho. Vamos a ver dónde está el antiguo cantón. Vale, perfecto. Pues lo damos por bueno. El tráfico viene por aquí, si no recuerdo mal. Y las salidas, volvemos a colocar semaforitos. Mira, esto incluso queda bonito, ¿verdad? Este corte ahí. Venga, pues lo voy a dejar. No, eso no voy a aplanar. Va a quedar ahí precioso. Así y asado. Vale, pues ya tenemos la estación modificada de 240 metros. Todas estas líneas tienen problemones por todos lados, como es obvio, porque está cortada todo el tráfico ferroviario. Hemos cortado. Pues nada, vamos a colocar aquí la estación de mercancías en la capital vizcaína. Vamos a ver cómo lo podríamos colocar. Uf, vamos a tener que borrar y mucho. Vamos a ponerla en curva 3. No, curva 3 es demasiado bestial. Y si lo ponemos en recto. Bueno, poniéndolo en recto no está mal del todo, pero no me mola. Colisión a nivel del terreno. No, esto sería. Vamos a ponerle quizás una minúscula curva. Vale, pues aquí vamos a tener un problemilla. Pues esto lo voy a solucionar fuera de cámara para no aburriros, porque va a tener su broma. Voy a hacer que se largue este tren lo más lejos posible. Hasta luego, Lucas. Y nada, hacemos un pequeño corte por aquí y cuando vuelva ya estará puesta la estación de mercancías. Hasta ahora, amigos. Pues como veis, ya he construido la estación. He tardado un buen ratillo para que quedase bien, que ocupase bien, estuviese bien puesta y demás. Le he puesto aquí un pequeño intercambiador, porque como aquí hay varias líneas de ferrocarril de viajeros, pues para que no estén tanto tiempo esperando, ya que la estación de mercancías está antes que la estación de viajeros, y nuestra prioridad siempre es el tren de pasajeros. Vale, como veis, de momento no he eliminado la antigua ruta,
está por aquí, aunque ya no tiene servicio, obviamente está cortada por aquí, pero bueno, como vestigio de un antiguo tren ferroviario, puede quedar chulo. Incluso podríamos hacer algún tren turístico de Pamplona a Bilbao. Bueno, ya veremos, a ver. Pues, como veis, he remodelado un poco las vías, tanto del tren de mercancías que viene de Francia, como de los que vienen de Pamplona y de Madrid. El corte ahora es aquí. He tenido que sacar aquí el cambio de agujas en X. Como digo, aquí he puesto otro. Y demás. También he aplanado un poquito la zona de Pamplona, pues para que quede más chulito. Lo he respetado, que me gusta, tiene buena pinta, la verdad, sinceramente. Está puesto más o menos todos los cantones que me he ido cepillando, poquito a poquito. Aquí el cambio en X, como habéis visto antes. Y nada, pues la siguiente obra que acometeremos será Valencia, pero eso ya lo dedicaremos un capítulo aparte, ya que tendrá su WhatsApp. Y ya que está, cuando lo terminemos, crearemos ya la primera ruta que va a utilizar el corredor del Mediterráneo, las primeras mercancías que serán traer petróleo de aquí a la estación, aquí a... Bueno, es un pozo extractor, ¿no? Sí. Vale, y refinería tenemos aquí. Entonces, vamos a aprovechar, mejor dicho, este pozo de petróleo, lo vamos a llevar aquí, a esta refinería. Y después lo enviaremos a esta planta procesadora de plásticos. Y después pues ya veremos dónde enviamos el plástico. Si alguna planta que haya por aquí, no sé si tenemos por ahí alguna. La que procesa está por aquí arriba. Eso será un viaje muy largo. Pues seguramente también tengamos que hacer alguna ruta del acero. Aquí tenemos una planta procesadora de acero. Por aquí tenemos... Mira, además es que creo que nos viene bien porque por aquí... Creo que teníamos, esperad a ver si la encuentro, aquí está. Teníamos en esta ruta también una de carbón y una de hierro, o incluso podríamos sacar el carbón de aquí, de la parte de Girona, sería esto, más o menos. Bueno, aquí podríamos sacar el ramal este que tenemos aquí, pues podríamos darle uso, que se una aquí al corredor del Mediterráneo, la alimente y este también. Tenemos varias posibilidades. Pero bueno, y ahora para poner final a este capítulo, vamos a hacer recorrido por las obras que ya hemos concluido, que sería la línea del AVE Madrid Barcelona, que no me salía el nombre, y pues por ejemplo, con un mercancías quizás coger el tren que lleva el pan hacia Bilbao, por ejemplo, ¿por qué no? Así que vamos a ello, vamos a ver si tenemos en Barcelona el AVE, a ver si nos está esperando. No, este es un tren de mercancías. Vaya por Dios, no va a haber ahora ningún AVE. Vamos a poner en marcha el juego. Y vamos a esperar a ver si viene. Ahí viene. Ahí viene uno de nuestros aves hermosos. A ver si le cazo. Que es muy escurridizo. Ahí está. Y nada, pues vamos a ir a ello. Vamos a montarnos en nuestro queridísimo llamado AVE. Ahí está entrando a velocidad. Reducida, aunque luego acelera el maquinista, menudo flipao. Ahí vemos la zona de obra o de mercancías. Y nada, pues vámonos por las nuevas rutas que hemos completado. Ahí estamos pillando ya primeras velocidades, a ver si alcanzamos al menos, aunque sea los 200 kilómetros por hora. Ahí tenemos tráfico por debajo. Eso está guapo. Mira, pues sí, vamos a alcanzar los 200 kilómetros por hora. También el tráfico de Renfe en ancho de vía normal, o en ancho de vía Renfe, por encima de nuestras cabezas. Ahí entramos a la modernísima estación de Zaragoza, que tampoco la habíamos visto. Y nada, partimos ya directamente hasta la estación de Madrid Chamartín. Ahí va pillando poquito a poquito velocidad nuestra locomotora. Nos encontramos con nuestra amiga que hace el sentido contrario. Bueno, ahora parece que cogemos buenas velocidades. Incluso vamos a superar los 200 holgadamente. Este cambio de ruta parece que ha mejorado también la velocidad de nuestras potentísimas locomotoras. Habrá entonces que cambiar esos puentes para que admitan más velocidad, pero bueno, ya entramos a la capital de España, a Madrid. Oh, ese coche ahí se ha saltado todos los
Lo diré, todos los pasos a nivel, menudo zumbao. Y hemos llegado a Madrid. Perfecto. Bueno, pues vamos ahora a hacer el recorrido de mercancías. Vamos a ver si pillamos algún tren que quiera subir hasta este, por ejemplo. A ver, no. Ah, ¿dónde estás, trencito? Este va a Pamplona, no me interesa. Y este es a Bilbao. Espérate un segundo, que ya empieza a haber algún problemilla. Vamos a ver. Este no puede entrar porque este no puede salir. ¿Este qué hace aquí parado? ¿A todo ello? Ah, claro, que lo he mandado yo a detener. Claro. Ay, qué tonto soy. Bueno, no pasa nada. Mira, nos ha venido incluso hasta bien para que esté esperando este tren. Que va a coger ahora el pan y lo va a llevar hasta Bilbao. Va a pillar buena carga. Ahí está cogiendo panecitos. Y nos vamos. Ahí, ahí. Nos vamos ya para la capital vizcaína por el nuevo trazado de mercancías. Vamos a ver qué tal es el trazado nuevo de mercancías. Fijaros ahí en la serie de 103 que va hacia Zaragoza. Miento, perdona, hacia Barcelona. Vale, pues si pasamos de alto o de esta estación, ya que no es la nuestra, pasamos a toda máquina por la estación de pasajeros. Se nos ha adelantado el Civia, ay, nos ha cortado el rollo. Pues nada, esperemos a que pase el cantón y nos ponemos ya en marcha. Allá que nos vamos ya dirección hacia Bilbao. Aquí está el depot de la zona, por si necesitamos sacar o meter nuevos trenes. Está cerrado el tráfico, ahí vemos a otra locomotora. Madre mía, esto, la verdad es que esto no me había fijado. Queda un poco extraño, ¿verdad? Estos saltos, balenes y la madre que lo parió. Pero bueno. Pues nada, aquí va nuestro trenecito. Ahí, buah, buah. Esto parece más un tío vivo que otra cosa. Y nada, pues hemos llegado ya al final de nuestro trayecto. Ah, no, esto es Pamplona. Vale. Me he confundido, perdón, pensaba que era Bilbao. No, no, estamos en Pamplona. Cierto, que la otra ciudad era Zaragoza. Pues nada, seguimos el viajecito. Menos mal que no, que esta vez no soy yo el que conduce, sino es el maquinista, si no habíamos parado ahí y hubiésemos descargado toda la carga. Pues nada, ahora ya sí que sí, nos ponemos camino a Bilbao. Nos corta el paso otra vez el Civia. Ahí está. Y ya podemos pasar directamente hacia la estación de mercancías. Y aquí ya sí que sí descargaremos la mercancía en la ciudad de Bilbao. Perfecto, pues bueno, parece que el recorrido está bastante bien. Ha quedado bastante chulo. Quizás, pues eso, al paso de este paso a nivel, pues tiene unos cuantos pues resaltos, bajones y demás. Eso ya quizás lo mejore yo a mano, porque la verdad es que queda un poco extraño, sinceramente. Mirad ahí como la gente sigue pasando, incluso con las barreras bajadas. ¡Qué colgados están! Pues nada, vamos a poner este capítulo fin a este capítulo, aquí mismamente, más o menos, ahí. Perfecto. Y nada, pues lo de siempre. Muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo.